bueno, date cuenta que somos un municipio de la misma manera que somos un municipio bastante complejo y referente. La agenda va en relación a la dimensión del municipio. En este caso concreto, como tú bien dices, pues la verdad que es un placer, además. También sé que, aparte de un placer, es una responsabilidad, un compromiso y un privilegio venir aquí a ensalzar de alguna manera y poner en valor las fortalezas de un destino como Costa de Eje. Es bastante fácil porque tenemos tantas cosas que ofrecer más allá de lo más importante, obviamente, como dice siempre y como siempre decimos nosotros en nuestras intervenciones. Nosotros somos un destino pionero, a veces nos llaman maduro de sol y playa, pero un destino internacionalizado con la mejor planta alojativa de Europa, con un espacio natural protegido que a veces algunos desconocen, que ronda el 80% del espacio natural protegido, yo qué sé, pues una infinidad de cosas, con una reserva importante natural como es el Barranco del Infierno, el segundo lugar más visitado después del Teide, con una gastronomía espectacular y ahora más con la suma de estrellas Michelin que tenemos, somos el municipio turístico de Canarias con más estrellas Michelin. Tenemos el parque acuático más importante del mundo, el mejor del mundo, lo tenemos en Costa de Eje, y así te podría hablar del deporte, etcétera, etcétera. Con lo cual, este valor añadido a un destino de sol y playa como el nuestro, pues obviamente es muy fácil de vender el músculo económico que tenemos también de nuestra planta alojativa y nuestro sector empresarial es también relevante porque lo pudimos comprobar en la etapa pandémica cómo la resiliencia por parte del sector fue importante, ¿no? Y sobre todo cuando tienes que hacerlo rápido, se te queda algo atrás, ¿no? La verdad que estamos muy contentos porque si en el 2019 éramos el destino turístico más competitivo en el segmento de sol y playa a nivel nacional, esas cifras han vuelto a mantenerse ahora y estamos en cifras similares, pero con un añadido, y es que el destino está mucho más preparado, el destino está mucho ha mejorado mucho más y encima los que nos visitan gastan más en el destino, que eso es lo más importante, ¿no? Y además, nosotros, siendo el destino turístico que tuvo que vivir sin manual de instrucción, el cierre de un hotel con 1.000 personas dentro, que decían, todo el mundo vaticinaba que era el final del turismo, y fíjate por dónde, una debilidad se convirtió en una fortaleza, porque demostramos que estábamos capacitados, nuestra sanidad, y en este caso el ayuntamiento, que era el que estábamos en primera línea, en la trinchera, en la primera línea, demostramos que éramos capaces de sacar esto adelante y así fue, ¿no? Hoy podemos estar orgullosos y si miramos echando la vista atrás, orgullosos y satisfechos después de 2 años, volver a esta cifra no era nada fácil y lo hemos conseguido. Efectivamente, la pandemia nos hizo que procesos como la transformación digital y la sostenibilidad, que ya la veníamos abordando desde mucho antes de la pandemia, lo que supuso la pandemia fue acelerar todos los procesos y estamos inmersos en un montón de procesos de transformación digital y también de sostenibilidad, como no puede ser de otra manera. Bien, contento porque realmente es un momento también donde percibes la importancia de un destino turístico que está muy bien posicionado. Sería la conclusión. Estamos muy bien posicionados gracias, bueno, pues a una oferta alojativa de primerísimo nivel, por supuesto el clima, que es un regalo de Dios, y luego todos los elementos que configuran esa cadena de valor que nos hacen un destino apetecible, que tiene mucho que ofrecer en todos los ámbitos, en el cultural, en el deportivo, en el gastronómico, tenemos 4 estrellas Michelin. O sea, estamos pues, detectando nuestra posición, los datos son muy buenos, hemos recuperado ya los niveles de ocupación anteriores a la pandemia, pero con un dato más interesante todavía, y es que el gasto medio por turista se ha incrementado y estamos como 4 puntos por encima de la media. Ese es un buen dato, porque es que estamos ofreciendo calidad y que con menos costo estamos obteniendo más recursos y mejor beneficio, que es un objetivo para nosotros, y renunciar, creemos que ese es el modelo, ese es el buen modelo. Y después, bueno, pues queremos trabajar también un poco lo que estamos llamando la transferencia de valor. Es decir, que el turismo tiene que posibilitar una oferta de servicios, de cultura, de calidad para nuestra gente mejor. Y a su vez, eso tiene que repercutir en una mejor oferta turística y más auténtica. Entonces, tenemos que permeabilizar esos dos
esos dos elementos, porque el turismo ya forma parte de nuestra identidad y de nuestro ser, y tenemos que asumirlo de manera inteligente, de manera inteligente, que no nos arroche, de manera inteligente, que realmente sea un elemento generador de bienestar, de oportunidades y de buena convivencia, que es de lo que se trata. Tenemos que ser positivos, tenemos que serlo. Primero tenemos que creer en nuestras posibilidades, que son muchas, en nuestra riqueza de posibilidades para ofertar, en nuestra capacidad también de gestionarlo. Por supuesto, tenemos que mejorar y tenemos que no dormirnos para no morirnos de éxito. Tenemos que avanzar y generar y reflexionar y todas estas cosas para que el destino sea un destino vivo y que permanentemente se adapte y responda a las exigencias y necesidades de cada momento, porque de ello vivimos. Y tenemos que saber que es la única actividad económica que posibilita la mejora en general del medio ambiente, del patrimonio cultural, del patrimonio natural, de todos los servicios, de la movilidad, de todo. Cualquier otra actividad económica, eso no. Pensemos en la industria, ¿no? Pensemos en el comercio. Si vendo, ya está. Si fabrico, ya está, ¿no? No, aquí no, porque nos jugamos la calidad y nos jugamos el cliente en estas cosas. Creo que este es un dato muy importante que no debemos perder de vista, ¿no? Y que bueno, que es un valor también para nosotros, porque tenemos que tener un buen territorio, un buen servicio, un buen empleo, y tenemos que seguir avanzando en eso. Queda camino por hacer. Y vamos a seguir trabajando en esto. Pero venimos aquí cargados de sentimiento positivo, de autoconfianza, de autoestima, es decir, tenemos un buen destino, una buena oferta, buenos empresarios, buena gente, que es un elemento también de valor añadido que solemos olvidar. Tiene el 80% de su territorio y tenemos parajes protegidos hasta el 80%. Realmente antropizado está el 20%, que pasa que nos estamos comiendo el mundo, el 20%. Eso por una parte. Tenemos el paraje natural más visitado de la isla, después del Parque Nacional del Teide, que obviamente es la estrella, ¿no? En ese sentido, pues claro que tenemos una buena oferta que promocionar y que tal. Tenemos patrimonio monumental, tenemos la Casa Fuerte, la iglesia, tenemos una serie de elementos también. Tenemos, por supuesto, patrimonio natural, el litoral, las calderones, sí, tenemos un montón de elementos. Yo creo que no le falta nada, ¿eh? Yo, ¿qué te voy a decir? Yo creo que no le falta nada. Lo único que tenemos que cuidarlo, protegerlo, mantenerlo y proyectarlo y convertir todo eso en oportunidades para vivir bien, para vivir mejor, que es de lo que se trata, ¿no?